¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! Y en el día de hoy vamos a ver las mejores combinaciones de sticker del mes. Así que vamos al lío, chicos y chicas. Empezamos con este M4A1S Blue Phosphor. Una skin bastante cara, pero esta combinación me alucina. No sé por qué me ha venido a la mente la bandera de Argentina, ¿no? Con el sol ahí en medio. Queda brutal. Y son 4 Battle Scarlet y una Incinerator. Muy top, la verdad es que mola bastante. Ok, vamos a pasar a la siguiente, que es esta AK Neon Rider. Y tiene una de Tide Flickshot y Wave Rider. Brutal. Es que de hecho, la bala es como si la atravesara. Queda brutal, tío. Si os fijáis, la bala atraviesa el casco, que le han metido ese efecto holo. ¡Wow! ¡Hostias! Joder, cómo está el nivel el día de hoy. De momento, las dos primeras muy, muy top. Luego tenemos esta Glock Sandune con 5 de Static Glitter. Esta sencillita, barata, que eso interesa y facilita de hacer. Queda muy guay, ¿no? Fijaros aquí a la hora de disparar. A mí me mola, a mí me mola. ¡Wow! Esta es espectacular. Las 4 pegatinas de DreamHack 2014, de Copenhague, Flipside, Bravado y Hellraiser. Y en una skin que nos llama mucho la atención, pero que con esta combinación queda brutal. ¡Wow! Esta está muy guay, la Sakaku. Bueno, estaréis viendo las pegatinas, Econometer, Boom Smoke, High My Game Is y Aki Flip. Queda muy tocho, ¿eh? O sea, yo entiendo que son como si fueran unas gafas, ¿no? ¿Qué cojones es eso? Quiero entender. No sé, me ha molado. O sea, nunca lo había visto. Continuamos. En este caso, AK Fire Serpent. Este está gracioso con la Bossy Burger y la Crown. A ver, la Crown es cara de cojo. Esta es una combinación carísima, pero que no la voy a hacer ni de absoluta coña, pero por los memes queda muy, muy guay. Esta me ha sorprendido para bien. Vale, aquí tenemos la Mecha Industry, chicos y chicas, con 4 pegatinas de Fnatic Paris 2023. Hostias, queda guay, ¿eh? Me mola, me mola, me mola, me mola. A ver, es... no es la mejor combinación, pero es algo diferente. Y yo, como sabéis, lo diferente siempre lo premio, así que muy top. Y tenemos otra Mecha Industries, en este caso, poniendo las pegatinas de Fnatic en el silenciador. Me gusta más esta. Yo creo que queda bastante más top que la de antes. Decidme en los comentarios qué opináis. Yo creo que esta es mejor, ¿eh? Max Akaku de nuevo con 2 Vortigaunt y 2 Fluxo. A ver, os voy a ser totalmente honestos. No sé qué pensar. Si me gusta o no me gusta. No sé qué pensar, es rara de cojones. Pero como siempre digo, es algo diferente, ¿no? AK Emperatriz, chicos y chicas. La tenemos por aquí con la Furia Gold de París 2023. ¿Entienden la cara, no? Para darle un aspecto más dorado. ¡Uah! Sentimientos encontrados, ¿eh? No sabría deciros si me mola o no me mola. A ver, así... no me mola porque cuando estás con el arma no se nota tanto. Yo esta la diría que pase, ¿eh? Bueno, tenemos aquí la Mac Ensnared. Madre mía, el nombre atrapado lo pone ahí. Con la Jack y la Stamma Jones. Bueno, bueno. A ver, está graciosa, ¿no? Sin lugar a dudas me han gustado. O sea, estamos yendo desde mi punto de vista de más o menos. A ver si remontamos con la siguiente. Tenemos una M4A1S Hiper Bestia. Esta está más guapa, tío. Que se notan los dientes. Con 3 Broken Fan y 2 Web Stack. Esta me mola más. Esta es como si tuviera los dientes, resalta. Vamos a ver cómo se vería si fueses a disparar. No se nota tanto. Se nota más al inspeccionarla. Hostias, esta está guapa. Tenemos la Zeus con la Retro Zeus. Esta está top. Esta está top y sin lugar a dudas, esta se tiene que ver claramente a la hora de disparar. Vamos a ver, aquí lo tenemos. No, no se ve tanto, pero está muy guapa. Esta gana más que la de antes. La Drag War Veteran, Eternal Gaze y Black Jaggy Fish son las pegatinas. Esta es más cute, ¿no? Esta, sin lugar a dudas, bastante mejor. Veo que la Sakaku es una skin que gusta. Gusta customizar, porque en este vídeo no sé cuántas llevamos, si llevamos 3 o 4, pero es una absoluta locura las cosas que se le ocurre a la peña. Vale, que tengo por aquí la M4A4 Spider Lily con 5 Ouchy Foil. Para añadir un poquito más de lirios, ¿no? En este caso, un lirio... Ah, no, 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 si no son los lirios, perdona, es lo del cargador. Ay, no sé.
A ver, claro, lo otro es dorado para añadirle más dorado al arma, entiendo. Yo pensaba que era el lirio del medio. ¡Wow! O sea, me ha quedado impresionado. Yo desde mi punto de vista, está top. Otra M44, tenemos la Neo Noir con 5 pegatinas de bus holográficas. Es que hay algunas que cuesta pillarlas, ¿eh? No está mal, no está mal, pero lo dicho, me da la sensación que hemos ido de más a menos en este vídeo. Vamos a confiar en las dos últimas. P90, Run and Hide con 3 Yvette, Ouchi y Fancy Koi. A ver, está lo de la tía y ya está, ¿no? No veo absolutamente nada más. Es que es ahí ese problema de meterlo en la culata, que cuando vas a disparar no se ve absolutamente nada. Es un pass. AVP Duality con 5 pegatinas de Hello XM Gold. Entiendo que son las que están en la mira, no en el scope. Cuesta tanto pillar, a veces son las pegatinas que están en el scope. Personalmente, se implementa de puta madre. Esta me ha gustado bastante. Se implementa muchísimo mejor que otras que hemos visto antes. A esta sí que me la haría también. Esta sí que me ha gustado. Para acabar el vídeo con broche de oro, chicos y chicas, decidme en los comentarios cuál ha sido el mejor crafteo, cuál es el que más os ha gustado. Y con esto me despido hasta el vídeo de mañana. ¡Chao, chao!